Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las principales informaciones económicas que se han producido hasta este momento, tanto en el país como en el mundo. Aún con la ausencia de nuestro compañero Edmundo Ledesma, convaleciente y a la espera de su pronta recuperación. Aquí está con nosotros nuestro distinguido compañero Ernesto Trinidad. Saludos, Ernesto. Saludos, Edwin. ¿Cómo va la vida? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Tú sabes que ese compendio, el que quiere enterarse en el país de cómo anda el mundo económico a nivel nacional e internacional, solamente tiene que ver este programa, Marque Economía y Negocio. Así aquí es. Aquí tocamos todo el ámbito económico. Así es, ciertamente. Aprovechar para invitar a los que nos ven a que estén pendientes de vacunarse, señores. Hay que vacunarse en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. El contagio ha subido bastante. Hay precariedad de camas para COVID en los diferentes hospitales destinados para esto. Y no se estén llevando de esas voces que dicen que no se vacunen. La única alternativa que tenemos para salvarnos es vacunarse. Digo así porque uno no sabe cómo esta enfermedad le va a dar a cada quien. A algunos les da suave que ni la sienten, a otro le da como una gripe, su dolor de cabeza, sus cosas, a otros lo mandan, lo internan, no pasa de ahí. Pero otros entran graves a UCI y otros no sobreviven. Entonces, como no sabemos cómo le va a dar a cada quien, vaya y póngase su vacuna. Es importante que eso se haga. Bueno, la situación de la COVID-19 en el país, sobre todo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que es el epicentro de esta enfermedad, la situación está bien complicada. Al parecer, la población, sobre todo esa población de 18 a 40 años, más o menos, es que les toca vacunarse en este momento, pero no quieren escuchar. Se ha hecho llamado desde la Presidencia de la República, el presidente Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, Ministerio de Salud, la población. Es necesario que la población que falta por vacunarse acuda de manera masiva a los centros de vacunación. Es la única manera que tenemos hasta el momento de parar un poco esa enfermedad, es decir, de mitigar esa enfermedad. No quiere decir que porque se ponga las dos dosis de la vacuna no se va a contagiar, no es eso. Lo que queremos decir es que si se vacuna, el COVID, el impacto será mucho menor y por lo tanto los centros sanitarios no se verán colapsados de persona como está en este momento, que y su vida no estará en peligro. Y su vida no estará en peligro. Es lo más importante, por lo tanto, es necesario, oigan, es necesario, vayan a los centros de vacunación, están en las universidades, están en las estaciones del metro, están en algunas plazas, supermercados. Hay que vacunarse. Es decir, hay una amplia gama de centros de vacunación para que la población vaya a vacunarse, aproveche el momento. Mire, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestra persona que sufren de hipertensión, de diabetes, sobre todo en nuestros hogares, que tienen enfermedades que pueden comprometer la salud. Exactamente. Mira, entonces, el presidente de la República advirtió que es importante que se vacunen porque si no tendrá que someterse a medidas más restrictivas. Sí. Y ya hay voces que están hablando del cierre del Gran Santo Domingo desde la 1:00 p.m. Sí, sí, sí. Entonces, hemos logrado una apertura que nos da ciertas libertades. Eso dinamiza la economía del pueblo. Pero si entramos en un cierre, vamos otra vez a tener constreñida la economía, que ha tenido también un rebrote, por decirlo en el término propio de la pandemia. La economía ha tenido un rebrote que ha ido mejorando. Bueno, señores, miren, por otro lado, antes de comenzar con las noticias económicas, este lunes el país encuentra al presidente de la República, Luis Abinader, asistiendo a la toma de posesión de Lagos en Ecuador. Lazo, en Ecuador. Él y otro representante, el jefe del gobierno español, están allí, esas dos altas investiduras propio de esta situación de la pandemia, que muchas personas se limitan en viajar, los presidentes se limitan en viajar, pero el presidente está allí. Con la ausencia del presidente, señores, un acontecimiento que lo han definido como acto vandálico, erróneamente, que fue que supuestamente cortaron el cableado que envía la electricidad a las luces de la pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de las Américas, produjo esto como consecuencia que una gran cantidad de vuelos fueran desviados a otras pistas de aterrizaje. Esto es una situación terrible. Yo digo que me extraña que lo califiquen de vandalismo. En otros países como Estados Unidos estarán hablando de terrorismo, de una acción terrorista, porque eso puede comprometer
que una aeronave pudiera aterrizar en esas condiciones y sufrir un accidente. Entonces, eso hay que investigarlo a fondo. Entonces, hay situaciones que se han dado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Un hombre entra con un vehículo y llega hasta la pista. Hasta la pista, se metió por atrás y entró. Otro, más reciente, prácticamente estaba desnudo en medio de la pista, no sabemos. Y ahora esto. Entonces, ¿qué está pasando con la seguridad? ¿Qué está pasando con la seguridad del Aeropuerto Internacional de las Américas? ¿Qué es lo que ha cambiado que se están produciendo estas fallas en la seguridad? La República Dominicana tuvo que hacer grandes, inmensos esfuerzos para salir una vez de la categoría, creo que era 3, para el asunto de transporte aéreo. Las naves dominicanas no podían viajar y entrar a territorio norteamericano porque tenían una restricción. Eso fue superado. El mismo manejo del Aeropuerto Internacional tenía una serie de críticas y de preocupaciones que eran demandadas por organismos de aviación internacional y también fueron superadas. Entonces, volver de nuevo y caer en esa lista negra de la aviación internacional por estas fallas sería catastrófico para la República Dominicana en muchos sentidos, y entre ellos un factor que sería la economía por el turismo. La economía se vería afectada porque estas informaciones corren rápidamente y la gente tiene miedo de venir a un aeropuerto en República Dominicana. Entonces, que se haga una investigación, toda vez que se está hablando en estos momentos de que primero se dijo que era un acto vandálico, luego se dijo que fue que unos cables se quemaron, y por Dios, yo vi unas imágenes hoy, unas imágenes, creo que fue en un diario digital, creo que fue el Listín Diario, donde se ven unos cables cortados. Pero unos cables cortados dentro de una estructura cerrada. O sea, esto no es vandalismo, eso es terrorismo. Lo que hay que esperar, Edwin, que las autoridades hagan la investigación para determinar de manera específica qué fue lo que ocurrió, porque ese es un caso que no puede quedar así. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias de esa situación del Aeropuerto Internacional de las Américas. Como acaba de decir, imagínate, uno no se lo quiere ni imaginar, que una aeronave viniera en ese momento y la pista apagada, cargada de pasajeros. Esos aviones grandes que traen 150 o más personas que aterrizan allí. Bueno, es una situación bien calamitosa, pero también el caso de Puerto Plata con el teleférico. A eso iba. Es decir, una falla técnica, allí 32 personas quedaron atrapadas, pero gracias a Dios se pudo resolver eso y no hubo nada que lamentar, pero hay que saludar a los equipos, sí, de rescate, que la defensa supieron civil, trabajar en todo eso, de eso, sí. Rescataron a esas 32 personas. Es verdad que la agonía fue larga porque duraron, sí, muchas horas, sí, en dos funiculares con 32 personas, mucho rato allí, pero todos fueron rescatados, inclusive una señora de 86 años. Sí. Eso es plausible. Que destacar no, que el no buen trabajo mayor. Y que esperemos, que estoy hablando de terrorismo, que haya sido una falla mecánica simplemente, no, y que al no hayan acciones desde el vandálicas como están diciendo. Desde el principio, al principio se dijo que fue que la energía eléctrica se había ido, después se informó que fue una falla técnica, pero lo que hay es que delimitar qué tipo de falla técnica fue lo que permitió que eso ocurriera, que ambas cabinas se quedaran en el medio y se quedaran ahí paralizadas. Y como coincidencia de la vida, en Italia también un teleférico, oye, muchacho, se desprendió, sí, el cableado, choqueó contra una gran montaña, pero allí fue fatal, 14 muertes. Solo sobrevivió un niño, creo que de 6 o 7 años, de origen israelí, que vivía allí en Italia. Es una pena, señores. Bueno, Edwin, vamos a pasar, sí, a la noticia. Así es, vamos a las noticias del mundo económico, señores. Y a partir del 30 de junio próximo será suprimida de manera definitiva la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Así lo informó la Comisión Liquidadora creada mediante decreto en agosto pasado. Con esta acción, la CDEE dejará de ser un intermediario entre las distribuidoras y los generadores, lo que fortalece la transparencia e institucionalidad en el sector, aunque hay voces encontradas en este aspecto. Veamos la historia con Rosalba Escalante. A partir de la disolución de la CDEE, los empleados serán liquidados y reubicados en Energía y Minas, y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana pasará a ser un departamento de este ministerio. En cuanto al personal de la CDE y de la UERS,
se ha venido desmontando la nómina mediante las desvinculaciones y pagos correspondientes y con efectividad 30 de mayo del 2021 terminarán los contratos de trabajo restantes. En relación con la central termoeléctrica Punta Catalina, se decidió construir un fideicomiso público al cual serían transferidos todos sus activos y pasivos, los cuales están debidamente identificados, incluyendo los contratos, derechos y obligaciones, con el objetivo de separar su patrimonio y que la central Punta Catalina actúe como un agente del mercado eléctrico y quede rodeada su operación de la mayor transparencia y control. En su informe, la comisión indicó que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales tiene aproximadamente 38 contratos de compra y venta de energía vigentes, entre energía térmica y renovable, los que se decidió ceder a las empresas de distribución EDESUR, EDENORTE y EDESTE. Asimismo, se suscribió un acuerdo entre la CDE, representada por su comisión liquidadora, y EDESUR, EDENORTE y EDESTE, para la cesión de dichos contratos, y se procedió con la notificación de las cesiones realizadas vía acto de aguacil en cumplimiento con los procedimientos legales. Esta comisión realizó un levantamiento de todos los inmuebles, vehículos y otros activos mobiliarios propiedad de la CDEE con la finalidad de poder realizar las transferencias y aportes a otras entidades estatales según se defina. Gracias, Rosalba, por esa importante historia. Bueno, continuando con las informaciones, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, visitó varias comunidades de la región Enriquillo, donde anunció una serie de medidas para impulsar el sector agropecuario y brindar apoyo a los productores de la zona. En el recorrido de 2 días por comunidades rurales de Pedernales, Bahoruco, Independencia y Barahona, el titular de la cartera dijo que en los próximos días los productores del sur profundo recibirán del gobierno apoyo económico en producción, comercialización en rubros, préstamos, apertura de pozos de agua y roturación de predios agrícolas. Vinimos a esta provincia después de la tormenta Laura. Volvimos y vamos a volver porque no descansamos hasta no buscar las soluciones que tengan otro alcance. Hay soluciones que a veces uno no puede por razones de recursos, por razones de tiempo, por lo que sea, pero todas las que se pueden resolver, nosotros las vamos a resolver. Cruz se reunió con técnicos, asociaciones y productores agropecuarios de Oviedo, Huancho, La Colonia, Jimaní, Neiva, Chene de Barahona, Enriquillo, Polo, Duvergé, Puerto Escondido y de otras comunidades agrícolas para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones al sector. Señores y técnicos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP realizaron un curso taller en formación de cooperativas para el personal del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, quienes trabajan en este esquema con madres solteras del Gran Santo Domingo. El organismo del sector agropecuario tiene interés en esta formación de cooperativas a todas las madres solteras que comercializan productos de la agropecuaria que a través del FEDA y que apoyan al gobierno en todos los municipios de la provincia de Santo Domingo. Bueno, continuando, las altas temperaturas que se han estado registrando en el país han dinamizado las visitas de bañistas al río El 40 de Villa Altagracia. La precaria cantidad de agua del afluente es aprovechada por decenas de ciudadanos que comen, beben y comparten, obviando las medidas sanitarias para la COVID-19. Jonan González con la historia. Las temperaturas de entre 23 y 34 grados Celsius han motivado a muchos a visitar los tradicionales balnearios cercanos al Gran Santo Domingo. Este domingo, el río El 40 de Villa Altagracia recibió la visita de decenas de ciudadanos que cocinaron, bailaron, bebieron y se bañaron en el precario afluente. Imagínate, no salga, qué sé yo, a botar calor de la ciudad porque la ciudad está caliente. Imagínate, ese río tú te metes ahí y está caliente. Dale mente a la ciudad como está. Peor todavía.
Este año duró mucho para hacer calor y ahora se lo atacó y están viniendo mucho las personas, como usted puede ver. Hoy es un día que la gente viene mucho. Algunos prefirieron solo compartir en las inmediaciones del río por entender que las aguas del recurso natural están muy contaminadas y los ciudadanos no guardan el distanciamiento social que demanda la incidencia del COVID-19. La condición del río, para mí, no es la favorable, porque está demasiado estancado y con la pandemia que hay, es muy peligroso, ¿tú me entiendes? Por su lado, vendedores y chiriperos en el 40 aprovecharon nuestras cámaras para solicitar al gobierno el saneamiento de la zona, la construcción de baños, parqueos y plazas para el esparcimiento de los ciudadanos. Y queremos que el gobierno haga algo por nosotros, que haga un maleconcito aquí, porque los habitantes están más cómodos, y que remodela el parqueo. De igual forma, los comerciantes se muestran esperanzados en que la temporada ciclónica aumente el caudal de agua del río para que más personas se animen a visitar el acuífero. Gracias, Jonan, por esa interesante historia. Vamos ahora a nuestro diccionario económico. Economía mixta. Término empleado para referirse a una economía en la que existen tantos elementos regulados como desregulados. En la mayoría de los países desarrollados, aunque existe el libre mercado en términos de libre movimiento de bienes, trabajos, entre otros, existe también alguna forma de intervención del gobierno, ya sea a través de subsidios a empresas estatales o mediante las prestaciones sociales.